Es un placer tomar, retomar nuestro seminario de la temática 6. Y hoy vamos a tener a uno de los convidados previstos ya en la lista de seminarios que tenemos. Voy a dejar la palabra a Citlali Becerril Tinoco, que va a estar a cargo de la moderación. Citlali. Sí, muchas gracias Esteban. Buenos días a todas y todos. Eh, es un gusto poder estar nuevamente en una sesión más de, de las áreas temáticas de esta red. Y bueno, para dar continuidad a, a las diferentes presentaciones que hemos tenido en meses anteriores, pues el día de hoy eh, eh, tenemos eh, otra presentación que también eh, se ve muy prometedora. Eh, para poder escuchar, nutrirnos y, y disfrutar de, de una presentación súper interesante. Eh, y posteriormente habrá espacio para algunas preguntas, algunos comentarios y continuar con la discusión. Hoy eh, tenemos como invitado a Eliodoro Ochoa García del ITESO, de esta Universidad Jesuita de Guadalajara, en México. Y él nos va a presentar eh, y nos va a hablar sobre mecanismos de acceso a la tierra y el agua y las transformaciones en torno a los ríos en México. Un poquito nada más para esta presentación. Eh, es que este trabajo busca discutir y, sobre los pequeños ríos y las tierras de una zona riparia y la forma en la que se gestionan a nivel local. Gran parte de las aportaciones de esta investigación, pues buscan no solamente entender y conceptualizar los mecanismos de acceso a la tierra y el agua, sino también caracterizar la influencia que estos mecanismos tienen en la acaparación de las tierras y en cómo se van transformando los territorios. En ese sentido, pues eh, esta, esta presentación también embona muy bien con las temáticas que se han venido abordando en esta AT6. Y bueno, no, no quisiera yo tomar más tiempo, sino darle la bienvenida a Eliodoro. Te cedemos la palabra y por favor, pues estamos todos aquí atentos. Ya lo comentó Esteban al inicio, a lo largo de la sesión es muy probable que se vayan incorporando algunos otros participantes para escuchar y bueno, al final unirse a a la sesión de, de comentarios. Bienvenido. Bien. Muchas gracias, y Muchas gracias, Esteban y a todos los asistentes. Esteban, me das oportunidad para compartir pantalla, por favor. Eh, bien, lo, lo que voy a presentar ahora con ustedes es, bueno, en el marco de lo que es el ciclo hidrosocial o ciclo socio-natural del agua y lo que estoy aquí como proponiendo que son ideas, digamos, muy preliminares respecto a la relación este, humanidad y agua. Creo que una de las relaciones como más sensibles está alrededor de los pequeños ríos, ¿no? Y en el contexto mexicano, pues la idea es eh, como presentar de qué manera esto se, eh, sucede. Eh, y los pequeños ríos, ¿por qué? Porque en México, gran parte de de lo que tenemos respecto a la gestión de los ríos está centrado en los grandes ríos, no en los pequeños, a pesar de que, de que son estos los que nutren a los grandes ríos. Me estoy acomodando aquí en la pantalla, perdón. Bueno, un, un primer aspecto en cuanto a, a los mecanismos de acceso al agua en el contexto mexicano es que los, los derechos de agua se dan a través de los derechos de la tierra, es, es decir, que la única forma de obtener un derecho de acceso al agua es siempre y cuando eh, tengas un derecho de la tierra. A partir de, de que se tiene un derecho al agua, entonces eso puede acarrear situaciones de conflicto y acaparamiento, porque no necesariamente los derechos de agua se gestionan de la manera como más equilibrada, equitativa, sustentable, ¿no? Entonces, la gestión del agua implica la gestión de la tierra y los ecosistemas. Ese es nuestro supuesto de partida. De ahí que estamos considerando la gestión de las zonas riparias. Entonces, al hablar de gestión del agua y de la tierra, entonces eso está estrechamente relacionado con la disponibilidad de agua, especialmente en un contexto tropical como es en el caso de México. ¿no? Los ríos y las tierras ribereñas, este es otro supuesto de partida podrían favorecer la gestión sustentable del agua si se gestiona a escala local, comunidad territorial integrada. El asunto es que en México la incertidumbre actual sobre los ríos y su dinámica es lo, lo, lo que predomina, es decir, tenemos una situación de pleno desconocimiento sobre lo que sucede con nuestros pequeños ríos. Eh, bajo esta idea del ciclo hidrosocial que se ha venido como... Enriqueciendo en las últimas décadas. Este, apenas en octubre del 2022, un, el, el Servicio geológico de los Estados Unidos generó este modelito que es un poco más integral, más complejo respecto a lo que sucede en el agua, pero tenemos ahí un pequeño vacío que es el tema de las instituciones. No sé si alcanzan a ver el encabezado de las diapositivas, porque yo no lo veo aquí. ¿Sí lo ven? Bien, entonces. Sí. En, el, en cuanto al, al ciclo hidrosocial del, del agua, lo que, lo que yo considero pues, son estas tres dimensiones, es de, de alguna manera una adaptación del esquemita que tenemos de Murray aquí de 2014, eh, donde vemos los flujos de agua, es decir, de los ríos, las infraestructuras que intervienen en los ríos, ya sea a través de represas, aprovechamientos, extracciones de material geológico, etc pero también el marco legal y las instituciones que intervienen en la gestión de los ríos. ¿Por qué me interesa a, a ver el tema de las aguas superficiales? Porque desde la perspectiva de las sustentabilidades son las aguas superficiales las que tienen un ciclo, un ciclo de vida, digamos, que se estima en, un, en 20 años. Es decir, el problema de la sustentabilidad en la gestión del agua. Sobre todo en la sobreexplotación de las aguas subterráneas, es porque rebasa un ciclo de vida de, de las personas, y eso algunos problematizan que nos está llevando a una, pues, como mmm, dificultad de gestión, porque estamos rebasando nuestros ciclos de vida, y entonces no tenemos como una gestión de acuerdo a, a los ciclos, que empate los ciclos naturales con los ciclos de vida de la humanidad. El otro aspecto es que, de que poco se menciona, es que. La humedad en el suelo, el agua que se conserva en el suelo y especialmente en las zonas riparias, también involucra un, un, un buen volumen de agua que tiene un ciclo de un año. Y es esta resequedad de los suelos y de las zonas riparias lo que está llevando, por ejemplo, a la proliferación de incendios que tenemos en las últimas décadas. De ahí que una de las nuevas líneas de trabajo y de investigación que están generando es la relación de agua y fuego. Eh, no me detengo mucho, pero eh, vale la pena mencionar que en el contexto mexicano el agua pertenece a la nación. Es administrada a nivel federal de manera centralizada. Ahora, las aguas de la nación manejan de manera separada el agua superficial del agua subterránea. No existe gestión del agua de lluvia, no existe gestión del agua del suelo, etc. Es decir, de la, desde la perspectiva del ciclo integral del agua la sociedad y sus instituciones, tenemos grandes vacíos. Eh, es un país de casi dos millones de kilómetros cuadrados con 126 millones de habitantes. Tenemos más de, 100, más de 70 naciones indígenas, 51 ecoregiones, una degradación ambiental de alrededor del 5% del Producto Interno Bruto, una degradación de tierras que alcanza el 85% del país y los desastres relacionados con el agua, ya sea sequía, inundaciones, grandes tormentas, ciclones afectan cada año al 75% de nuestro país. A pesar de esta diversidad tenemos un modelo único para la disponibilidad y distribución de agua. Falta un monitoreo en términos de lo que sucede con el agua en este caso la superficial que es el tema pues de la presentación y tampoco sabemos mucho sobre los cambios de uso de suelo y cómo afectan a los pequeños ríos. Tenemos el agua sobre papel que difiere por completo sobre el agua que existe disponible en la realidad. Y eso nos lleva a situaciones de especulación que han sido documentadas por un, una serie de colectivos socioacadémicos. La toma de decisiones entonces estaba basada en información inexacta. Y los mayores retos que tenemos son que los grandes ríos y las cuencas hidrográficas parecen ser el único objeto de interés de la política pública. Las ciudades... Eh, generan o reciben el 75% para la inversión en temas de agua, básicamente para suministro y saneamiento, que han sido estudiados a, a profundidad en otras reuniones de la de la red waterlap Basit El campo consume entre 76 y 78% con un alto nivel de ineficiencia y tenemos eh, también el tema del derecho humano al agua, el caudal ecológico y la reutilización del agua, que es mínima comparada con la que se genera, ¿no? A partir de, la, de cómo se organiza la gestión del agua y el territorio, eso ustedes ya lo saben, pues, pero como, como contexto para, en este caso, para Bárbara, eh, la administración del agua se distribuye en 13 grandes unidades administrativas, 37 regiones, 757 cuencas. Es decir, doy estos números nada más para ilustrar que no hay una relación entre lo que sucede con, con nuestros sistemas sociales, culturales y económicos con la distribución del territorio para la gestión del agua no. no hay una relación entre la distribución del regional del agua y la, la gestión local. las cuencas hidrográficas no corresponden con los acuíferos o el ciclo socio-natural. la ordenación del territorio no tiene mucha relación con la planificación hídrica a nivel local o regional. y la protección de la naturaleza tampoco eh, tiene mucho que ver con la gestión del agua para ilustrar este ejemplo que vemos aquí en la, esquina superior, en la esquina inferior derecha tenemos un decreto de una área natural protegida bastante extensa en esta en el centro occidente del país que se declaró en enero de este año y a pesar de que se trata de un área de protección natural no considera para nada no menciona el tema del lago y cómo es esto posible no los ordenamientos territoriales también que se generaron en la región en la costa de Jalisco no, no contemplan el tema del agua. entonces tenemos una situación que, que centra la atención y la política pública en los grandes ríos y las grandes cuencas que se enfrentan sobre todo a situaciones de conflicto. es decir, los infiernos ambientales son los que están siendo estudiados. si viéramos a escala eh, el tema de la información que es disponible, yo diría que cuando mucho la información que se está generando y la atención se genera a una escala de unos 250 mil más o menos, y la escala a mayor detalle, unos 50.000, como vemos en el, el mapa de la derecha, es la que está siendo omitida. Entonces, el problema es que tenemos una degradación generalizada incontrolable del tema del agua, una extracción excesiva y contaminación del agua, información inexacta escalas de gestión, acaparamiento del agua, que de alguna manera podría tener que ver con el tema de la escala y la concentración del agua a nivel federal. Los actores no deciden, y bueno, desde en este contexto es qué papel juegan los mecanismos eh, de acceso a la tierra y al agua en esta gestión de los pequeños ríos. Los métodos que hemos utilizado es a través del uso de información oficial, porque en esta relación del ciclo hidrosocial que, que hablaba al inicio, de tener en cuenta flujos de agua, eh, infraestructuras, instituciones y leyes, entonces vale mucho la pena para poder dialogar con las autoridades utilizar información oficial porque eso nos da digamos validez para realizar alguna propuesta en términos políticos toma de decisiones y asuntos legales hicimos un análisis cruzado y desagregación de información en términos de disponibilidad de agua a escala de cuenca los derechos de agua uno por uno fueron mapeadas en términos de uso de ubicación y posible renovación el análisis local donde se enfrentan a problemas en la región, las regiones de estudio las presiones y crecimiento económico urbano a lo largo de los ríos. Analizamos un búfer a 100 metros, qué es lo que está sucediendo, y el periodo de tiempo que estamos considerando inicialmente es del 2000 al 2023. La definición de pequeños ríos que utilizamos es un intento de utilizar referencias legales que están en curso para poder operacionalizar lo que estamos proponiendo, y, la, y la, esta propuesta buscamos validarla con información y propuesta con actores locales en dos estudios de caso. Solo para ilustrar, bueno, en el, en el caso mexicano, comparados con otros países, la cuenca que estamos estudiando es bastante grande. Estamos hablando de la cuenca del río Meca, que tiene 12 casi 13.000 mil kilómetros cuadrados y una disponibilidad de casi 2 mil millones de metros cúbicos anuales, solamente de aguas superficiales. El asunto es que la disponibilidad de agua se agrupa a este nivel, pero uh, los datos, cuando los desagregamos a nivel más detallado, podemos ver. La gran diferencia que hay en términos de los usos del agua. Aquí, por ejemplo, la zona urbana, de manera lógica, concentra el, el mayor volumen de agua en, en uso público, urbano y doméstico. En la, en la sierra, donde se construyen las represas para generación de energía hidroeléctrica, pues tenemos el, el mayor volumen en ese sentido. Y en la costa, pues para uso agrícola. El asunto es de que estamos hablando eh, administrativamente de la misma cuenca. Y eso nos lleva a situaciones de dificultad para la gestión. Cuando vemos a nivel de uno por uno dónde se localizan las concesiones, vemos que están concentradas en ciertos puntos. Pero la problemática que se define en las políticas públicas y las propuestas que se generan eh, suelen estar realizadas a nivel de cuenca y no, es, y, no, y no las que estamos viendo en este mapa, sino a un nivel más generalizado. Y aquí lo que hicimos es como tratar de ilustrar. Ahora, las estrellitas que vemos por aquí son las estaciones hidrométricas y meteorológicas que tenemos en la región, que son la base fundamental para generar los modelos de disponibilidad. Lo cierto es de que solamente funcionan de manera, in, de manera interrumpida algunas cuantas de estas, lo que nos lleva a que la información que se está generando no tiene que ver con, lo, con la lluvia que ocurre en la zona ni mucho menos con la diversidad de usos y conflictos y tensiones que hay en cada una de las zonas. Ahora estamos hablando también en la costa de Jalisco y Nayarit de dos estados diferentes que tienen proyectos de futuro totalmente diferentes. En la gráfica que vemos aquí abajo sucede algo muy interesante. Cuando las evidencias empíricas y los datos que se colectan de manera más regular indican que la precipitación y la disponibilidad de agua está disminuyendo, lo que nosotros nos encontramos fue que, aparente, al menos de manera oficial, la disponibilidad, la disponibilidad de agua en la región había estado subiendo en los últimos años. Y esta caída que vemos en la gráfica es porque se generó ese decreto del área natural que veíamos en la, en la gráfica pasada, anterior, y entonces se reservó un volumen de agua para el uso, para el caudal ambiental. Ahora, lo que sucede es que en un país como este, esa es una hipótesis, es que muy posiblemente tenemos el derecho humano al agua, que es prioridad en términos de ley, y enseguida le sigue el uso público, digo, el uso, el caudal ambiental, y ante una situación de competencia y de escasez, eso podría llevar a que la transición y la redistribución de volúmenes para los otros usos sea más suave, digamos. Evitarían conflictos, posiblemente, sencillamente porque la ley determina que la prioridad es el público urbano en primer lugar, luego el caudal ambiental que ya reservó agua que no existe, pero que ya la tiene reservada en el papel, ¿no? Eh, estamos hablando de una zona de más o menos 16 kilómetros. Este es el valle de, 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 de donde desemboca el río Meca y que, donde se concentran sobre todo los procesos de, de crecimiento urbano. Vemos que la mayor cantidad de población se concentra en, en un punto, en diferentes localidades. Estamos hablando de poco más de medio millón de habitantes en diferentes municipios. Y esa es la manera en que se, en cómo se ven los pequeños ríos de la zona, ¿no? Entonces vemos que son intervenidos, estamos hablando de la zona con mayor disponibilidad todavía en el centro occidente del país y la manera en que se gestionan estos pequeños ríos que son también los de mejor calidad de agua, pues no tienen nada que ver con los criterios básicos de la sustentabilidad. ¿no? La definición de pequeños ríos que necesitamos para presenciar esta propuesta eh, tiene, tiene estas características. Ahorita vemos la definición, pero de alguna manera lo que estamos proponiendo es... Que, estén, que son los, los pequeños ríos son los que están ubicados en la microcuenca o en la cabecera de cuenca. Pueden ser de tipo temporal o perenne. La longitud del cauce del río principal es menor a 30 kilómetros, la superficie menor de 50 kilómetros, el orden hidrológico menor a 3. Es que estos criterios que estamos proponiendo aquí tienen que ver en la manera en que se genera la información oficial en México, que es en este caso unos 50 mil. Eh, las definiciones en términos de lo que es el cauce del río la cárcava la, en fin eso tiene que ver también con definiciones que hay en la ley vigente de aguas nacionales entonces un pequeño río aquí usamos una combinación entre lo que hay en la ley vigente y algunas adecuaciones que proponemos para integrar el uso este, conjunto de los ríos con la zona riparia no porque son uno mismo una corriente de agua natural perenne o intermitente que desemboca a otras corrientes o a un embalse natural artificial o al mar. La zona riparia o ribera constituye parte inseparable del río. Desde los orígenes de cualquier corriente se considera como causa pr propiamente definida el escurrimiento que se concentra en una depresión topográfica, fluye sobre el terreno. La magnitud de la carga o causa, causa incipiente deberá ser de cuando menos 2 metros de ancho y 75 centímetros de, de profundidad. Eso es lo que ya existe en la ley. Ahora, para la zona riparia, acá se le llama en la ley zona federal. La delimitación del cauce y zona federal puede realizar la autoridad local, es nuestra propuesta, con sustento en trabajos y estudios topográficos, matrimáticos, topográficos, es lo que dice la ley. El cauce y la cuenca del pequeño río pueden abarcar diferentes territorios políticos administrativos y se declara de interés público, esto también lo dice la ley la descentralización y mejoramiento de la gestión de los recursos hídricos con la participación de los estados, del distrito federal y los municipios. Los municipios podrían solicitar a la autoridad federal las atribuciones necesarias para la coordinación de acciones referentes a gestionar el río y la zona federal de manera independiente o en asociación con otros actores locales con la finalidad de gestionar de manera sustentable el río y su ribera. Los derechos de agua, que son la clave para acceder al agua en todo el país, a través de títulos, concesiones o asignaciones, los otorga exclusivamente el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua. Es decir, en esta definición lo que buscamos es, a pesar de que se, se supone que estamos esperando desde hace 14 años, 12 años, una reforma a la Ley General de Aguas, eso no ha sucedido y no sabemos cuándo vaya a pasar, pero lo que tenemos ahora es esto, ¿no? Entonces, la idea es aprovecharlo para eh, intentar generar una propuesta donde los pequeños ríos se gestionen de manera local. Eh, el problema en los pequeños ríos, esto en una zona este periurbana, es que suelen suelen corregirse, es decir, hacerse de manera lineal para aprovechar de manera más completa las tierras, evitar según ellos inundaciones, pero como desconocemos la dinámica de los cauces, entonces perdemos la vegetación, perdemos la conectividad biológica y de las, de las poblaciones con sus ríos. Se, son sitios de tiradero de basura y de aguas residuales, se genera una alteración, los flujos de agua se interrumpen porque se cambia la dinámica del río, el hecho del río se invade para usos productivos, extracción de material, etc. Y la zona federal, es decir, la zona riparia legalmente no están definidas, ¿no? En la ciudad de Guadalajara estamos probando también cómo operar el modelito porque la costa nos queda... Eh, si no hay tráfico a cuatro horas y media y si hay tráfico hasta ocho horas de distancia, entonces estamos generando atrás de la universidad, mi universidad se ubica aquí en este punto y estamos generando pues un, un, un primer ensayo de esta propuesta, de este modelito y es una zona muy interesante que combina un área natural protegida de bosque encino pino un uso residencial caro, donde las casas por ejemplo tienen una superficie de 300 metros cuadrados o más es un desarrollo regular en un país donde el 40% del desarrollo urbano carece de regulaciones. Es una zona de uso mixto habitacional, industrial y comercial en la parte media de la cuenca. Eh, tenemos un cauce abierto de más de 500 metros lineales con uso ganadero y propiedad irregular, ejidal. Eh, uso habitacional de la vivienda popular en la parte baja de la cuenca con casas de 80 metros cuadrados o menos y un cauce natural que va combinándose en la calle de manera de, de río o cauce urbano, ¿no? Entonces, así es como se ve, y esta es la parte baja de la cuenca, pero en la parte alta aquí tenemos una ilustración, el cauce va por esta, donde en esta zona arbolada vemos que es bastante agradable, es una zona que da valor o plusvalía a las propiedades, mientras que en la parte media y baja pues tenemos ya una situación completamente de desastre y una situación, por ejemplo, de extracción incluso del agua residual sin tratamiento para la industria que hay alrededor. Entonces, a pesar de que es una zona chiquita, parece bastante interesante y en cinco minutos voy a tratar de sintetizar lo que tiene que ver con los mecanismos de acceso al agua, que es una propuesta, eh, mecanismos de acceso más bien, y yo lo aplico al tema del agua. Propuesta de Ribot Peluso, que es la capacidad de beneficiarse de las cosas, incluir los objetos materiales, las personas, las instituciones y los símbolos. Es decir, en esa visión integral de lo que involucra el ciclo socio natural del agua están metidos todos estos aspectos, y es un conjunto de poderes, derechos y relaciones de tipo formal e informal que limitan o facilitan el acceso y beneficio de las cosas, en este caso el agua, los objetos materiales, como puede ser una infraestructura hidráulica. Las instituciones y los símbolos que hay alrededor de esto. Lo interesante es aquí identificar quién y mediante qué mecanismos legales e ilegales se beneficia por obtener y conservar el control sobre el agua, la tierra y los recursos asociados. Hay que tener en cuenta que algunas etapas y elementos del ciclo hidrosocial son apropiados y controlados por alguien. En este caso, si hablamos de los pequeños ríos, esos pequeños ríos estamos hablando de una zona rural o urbana, hay ciertas personas. Que se apropien de ellos y no dejan o excluyen a otros del de, de acceso, a pesar de que es una zona federal. Estos autores nos proponen ocho mecanismos de acceso para aproximarnos a, a la relación, a la comprensión de los mecanismos de acceso, en este caso al agua, y yo los ordené en términos de la importancia para el contexto mexicano. En el contexto mexicano, el acceso al conocimiento parece ser el tema más importante que define. Eh, el sistema de significados de la información configura las formas de acceso al agua. En segundo lugar, tenemos el tema de la autoridad, porque de término estar relacionado con la capacidad de beneficiarse del agua a través de las leyes, el acceso autoritario, la selectividad económica, en este caso a través de las concesiones, permisos, etc. La tecnología, cuando ya estamos en una situación de mayor escasez y, y de calidad del agua, entonces puede influir en los modos de extracción, conducción. Y utilización del agua. En este caso podríamos meter incluso el tema de las aguas residuales tratadas que están siendo dirigidas a, a cierto sector, por dar una cifra. Este en el estado de Jalisco el agua el agua sin tratamiento cuesta alrededor de 50 centavos, si no me equivoco, dependiendo si es municipio o SIAPA, y se vende hasta en 15 pesos o 15.50 pesos el, el metro cúbico. Entonces, la, la gran diferencia, cuando el tratamiento, perdón, está estimado alrededor de un peso, un peso veinte. Es decir, que tenemos una utilidad enorme en términos de lo que significa el agua residual y es una brecha que se está abriendo y que ya aquí en Guadalajara está sucediendo, ¿no? El acaparamiento también del agua residual. Otro, otro factor o otro mecanismo de acceso es el capital que ayuda al control y soporte el estatus y poder para el acceso al agua. Los mercados, por supuesto, como el que decía, del agua residual tratada, o como en una zona turística, como veíamos en la costa de Jalisco, que, que toda su o gran parte de su economía tiene que ver con el acceso y la calidad del agua que está asociada a los servicios turísticos. El trabajo y oportunidades laborales que aportan también para beneficios y explotación del agua o la precariedad, en este caso, como el campo, la identidad social, por ejemplo, de un ejido, una unidad de riego, etcétera, una comunidad indígena que permite acceso o no. Eh, solamente voy a presentar como para ilustrar el tema del mecanismo de acceso al conocimiento, donde en el contexto mexicano las nuevas investigaciones sobre agua y el ciclo hidrosocio natural este, se centran para abonar a mejorar este modelo obsoleto de la gestión del agua y la falta de información que tenemos. La política científica nacional que se ha implementado desde el... Desde el 2021 a la fecha, se traducen 12 proyectos con escala nacional, a escala nacional donde participan más de 600 personas, más o menos 200 instituciones, gobiernos, ONGs, y la propuesta es que desde la perspectiva del ciclo socio-natural se lleve una transición del conocimiento en cogeneración y participación de esta diversidad de actores que consideren arreglos institucionales, tecnologías y paradigmas que deben cambiarse para mejorar la gestión del agua, ¿no? Y los avances que se llevan es, por ejemplo, esto, una plataforma que busca o tiene la ambición de concentrar toda la información que tiene que ver con el agua a nivel nacional y que esté accesible en un portal. Lo cierto es que, que de manera paralela el Gobierno Federal también ha hecho una un portal donde está poniendo información clave para la toma de decisiones. Eh, sigue pendiente, como ya decía. La reforma a la ley general de aguas y también se han generado, gracias a este tipo de relaciones, en mi opinión, intervenciones en grandes proyectos hidráulicos de situaciones de conflicto que antes eran inimaginables que pudieran suceder, ¿no? La diversidad de factores como fuerza transformadora para la gestión del agua y de la tierra deben o consideramos que se puede utilizar como fuerza transformadora la naturaleza, por ejemplo, intervenciones en los pequeños ríos donde la colocación de un tronco con cierto ángulo puede cambiar y transformar la dinámica de los sedimentos, etcétera, recuperar la, la, la biodiversidad o de infraestructuras que se pueden colocar para, para sanear, por ejemplo, las descargas, en fin, y a nivel institucional y de política, como por ejemplo, hacer un uso productivo más sustentable en la zona. Un gran reto que tenemos nada más para comparar en el contexto mexic eh, que Esteban nos acompañó por ahí, por ahí en una... Charla en la cuenca del río Tijuana el año pasado. Este, aquí tenemos, esta no es una supercarretera, es el, el río Tijuana. Y del lado estadounidense, los ríos o la restauración de ríos cuesta más o menos mil, mil dólares cada, la recuperación de cada metro lineal de cauce en promedio. Y en México cuesta hasta diez, hasta diez mil dólares la recuperación de río metro lineal. Entonces, bueno, parece que en el fondo tenemos hay un problema muy serio, ¿no? Como ya para cerrar el enfoque de recursos predominantes en los grandes ríos y cuencas hidrográficas contaminados nos ha llevado a tener resultados fragmentados e ineficientes en la gestión de los ríos y los conflictos sociales persisten. Los regímenes de distribución de agua superficial no abordan los flujos de agua, es decir, el flujo disponible de agua versus la real como veíamos en la gráfica, nos están diciendo oficialmente que hay más agua disponible cuando no es cierto, al menos en algunas regiones. La gestión del agua está desvinculada de la, de la dinámica de la tierra y la gestión municipal y metropolitana, como podemos verlo de manera documentada en los ordenamientos territoriales, aún los más actuales. Y los pequeños ríos y las tierras ribereñas podrían gestionarse a nivel local para prevenir la degradación y mejorar las alternativas sustentables. El monitoreo puede impulsar la gestión local de ríos y zonas ribereñas, y aquí estamos intentando, eh, comenzando a utilizar una aplicación que se llama Crowdwater, para que los actores locales puedan monitorear los ríos y buscar que ellos generen sus propias capacidades. Y ante la posibilidad de continuar el gobierno federal actual, eh, es decir, el partido que está en el poder ahorita, tal vez sería posible fortalecer a los actores locales para la gestión del agua, ¿no? Muchas gracias, perdón por tanto hablar. Este, escucho sus comentarios. Muchas gracias, Eliodoro. Muy, muy interesante la presentación. Sin duda, eh, ha requerido de un trabajo teórico y empírico eh, profundo. Está, está abierto el micrófono y no sé, quizás para ir calentando motores, me gustaría a mí preguntar. Eh, cuánto tiempo llevan o llevas haciendo este participando en este proyecto sin duda el, el hecho de ir conociendo qué sucede con ríos pequeños pues también nos deja ver eh, que los resultados obtenidos eh, de por sí son eh, atractivos pero también impactantes en cuanto a números a una escala eh, en ríos grandes, por ejemplo, pues todavía se espera encontrar muchísimo más. Eh, y bueno, aquí quisiera preguntar: ¿cuántos ríos son los que han estado monitoreando? Eh, ¿Cuánto tiempo llevan haciendo este, esta investigación? ¿Qué pudieras platicarnos sobre ello? Sí, gracias, Citrali. Bueno, lo, esto surge a partir, primero diría. Este, confesándome a partir de una frustración un poco de estar participando en diferentes espacios a la gran escala, a la gran cuenca del río Santiago, Lerma Santiago, en fin, y como sentir un poco la, la impotencia de, de no ver cambios ¿no? tangibles en, en, en la gestión del agua y del territorio. Entonces, eh, después trabajamos un poco y, y he estado participando ahí. De manera tangencial, en un proyecto de restauración de ríos que está precisamente en la costa de Nayarit. Y, y entonces, ahí, como había trabajado algunas como elementos para la restauración de ríos que no tenemos en México, dicho sea de paso, y lo había confirmado con, también con algunas entrevistas muy breves con algunos funcionarios públicos, porque lo que llamamos nosotros restauración de ríos o recuperación de ríos, en realidad es básicamente o se limita al saneamiento de descargas, lo cual está muy bien, pero en eso no consiste la restauración de un río. Entonces, luego, dado que eh, la complejidad que tenemos, sobre todo aquí en Guadalajara, pues eso me llevó a, a plantearme, bueno, tal vez se puede hacer algo desde los pequeños ríos, porque eso sí está al alcance de, de lo cotidiano y de los actores que con permiso o sin permiso de la autoridad están tomando decisiones sobre esos pequeños ríos. Un elemento que define los pequeños ríos, además de sus aspectos fisiográficos, es la vulnerabilidad a ser transformados. Ese es un elemento para mí también muy importante, porque lo que vemos en la realidad es de que de un día para otro borran un cauce o lo derivan a otro lado entonces, esa vulnerabilidad que tienen esos pequeños cauces también puede transformarse, como decía, en una situación positiva en términos de alternativa. la otra, los pequeños ríos, son los que, los que representan los que donde, donde se localiza la mayor biodiversidad y endemismo de especies. entonces, eso también se está perdiendo de vista en, en la gestión de los ríos en méxico. Eh, y al final de cuentas es como tenemos una autoridad rebasada. O sea, más allá de la corrupción que puede haber en el sector, más allá de, del interés que, que puede haber sobre todo en las ciudades y los proyectos hidráulicos por acá, lo cierto es que tenemos una autoridad rebasada. Y lo, las recomendaciones y las mejores lecciones que tenemos es que los actores locales tienen que tomar parte en la toma de decisiones. Se puede hacer poco a lo mejor en el tema de aguas subterráneas. No lo vemos, las desconocemos por completo. En el agua de lluvia, pues tenemos muy poco control sobre ello, pero en los pequeños ríos es algo que vemos de manera cotidiana todos los días y que si los limpiamos y si los saneamos y si se recoge la basura, si se saca el ganado, la recuperación es muy rápida, ¿no? Entonces, desde ahí surge esta iniciativa y lo que estamos haciendo para responder a tu pregunta es... Trabajando en dos zonas, en la costa de Jalisco y en la zona de Guadalajara, porque la universidad en la que colaboro es, tiene un radio, digamos, definido de acción. Y cuando trabajamos en otras zonas del país, lo hacemos en red a través del sistema de universidades jesuitas, ¿no? Entonces, estamos iniciando a trabajar acá y en Tijuana precisamente a través de esa red este, de universidades jesuitas. Y lo que estamos trabajando ahorita son solamente dos ríos. Okay. Para, para generar el modelo, perdón. Es para generar ah, el modelo de información, toma decisiones, ver cómo funciona, hacerles ajustes y luego ver si existen posibilidades de replicar la idea o no en términos generales. Ya, qué interesante, qué interesante porque, o sea, efectivamente en México las tierras y aguas son propiedad de la nación y entonces dependiendo de, de las dimensiones, también de la ubicación. El, el margen de acción por parte de actores locales, ¿no? Comparado con eh, aquellos espacios en donde ya de alguna manera intervino, o ha estado interviniendo alguna empresa privada, o con agua, o están más eh, a la vista, o más, sí, más bien en el ojo público, como considerar el, todo lo largo del río, del río Santiago, ¿no? Lerma más Santiago Pacífico. Entonces, qué interesante, muy bien. Es, sería in, me, atractivo más adelante poder conocer qué ha pasado en estos dos casos que están considerando y ver esas posibilidades de replicar en otras áreas. Eh, muy bien, me gustaría dar la palabra a Mariela García, que está quien está levantando la mano. Y después eh, ya no vi el orden en el cual la levantaron, pero también está Antonio y... Cindy y Adriana. Entonces, bueno, vamos poco a poquito. Mariela, adelante. Bueno, muchísimas gracias eh, y muchas gracias por la presentación, realmente muy interesante, muy bien documentada. Eh, me parece que es un tema de gran importancia este tema de los pequeños ríos, porque definitivamente son los grandes afluentes a los grandes ríos, ¿sí? Entonces, eh, creo que hay una relación muy grande entre lo uno y lo otro. Eh, hay una cosa que me, me inquieta en la presentación que hiciste: es eh, las comunidades locales. Tú lograste mencionar que eran zonas de tejido, pero no sé, por ejemplo, qué tipo de cultivos se hacen en la zona. Y mencionaste la ganadería, pero qué tipo de ganadería hay en esas zonas, ¿sí? Porque me parece que eso que tú estás planteando muy bien de la relación entre tierra y agua, que es fundamental. Pues está mediatizado por el tipo de, de agricultura que estamos haciendo, por el tipo de ganadería, ¿sí? O sea, por las prácticas productivas que existen en las zonas. Entonces, eh, me gustaría saber un poco y, y, y el papel en eso de las comunidades locales. Gracias. Este, ¿Colectamos otros comentarios o.? Digo por el tiempo. No te escuchamos. No te oímos. Si te Está oí. cerrado el micrófono, si te... Sí es cierto. Sí, muchísimas gracias. Sí, decía que sí podríamos eh, abrir el micrófono para que alguien más pueda expresar su pregunta. No vi quién levantó después, Adriana o Antonio. Antonio Cindy. ¿Quién? Ajá, y Cindy también. ¿Quién digas? Sí, bueno, pues Antonio, ya que estás aquí con el uso de la palabra. Bueno, gracias, gracias, Itlali. este Gracias también a, a Eliodoro Aguicho por, por aceptar participar en esta sesión del seminario, compartirnos tu, tu investigación, este... Eh, me gustó mucho la, la forma en la que está abordada y todo. Entonces, eh, yo entre preguntas eh, quiero hacer algunos comentarios con la idea de, 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 de llevar un poco la discusión hacia la esencia de lo que es el seminario, ¿no? El, el objetivo de, de, del seminario, que es la parte conceptual, metodológica, teórica, etcétera, ¿no? Entonces... La primera sí puede ser una pregunta y tiene que ver con la escala. Eh, muchas veces la, la escala cartográfica, más bien siempre la escala cartográfica, tiene poca relación ya en los hechos con la escala espacial, que es distinta, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, yo, yo te quiero preguntar. Eh, Quizá lo comentaste. ¿eh? Me, me anticipo un poco. Tuve que salir un momento y tal vez no escuché, Pero de, de qué río más grande o de qué ríos más más grandes se se derivan los ríos pequeños que tú estás este que tú que tú estás estudiando. Lo comento por lo siguiente, ¿no? Hablando de, de la escala de cómo se se va produciendo socialmente la escala y pensando en que desde un punto de vista, puede empezar con ciertos anclajes espaciotemporales. Esto tiene que ver con que esta transformación se va dando a lo largo del tiempo. Es decir, la función que tuvo el río y sus afluentes se fueron transformando a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso arroja un montón de información para analizar el presente, ¿no? Los, los anclajes espaciotemporales. Y luego los anclajes escalares que tienen que ver con por qué precisamente la, las actividades productivas de esa región y de esos ríos llevaron esa transformación, ¿no? Hasta, hasta llegar al punto, al punto actual. Luego también lo relaciono con la coherencia estructural que tiene que ver con eso. Ya que hubo ese emplazamiento y ese cambio de actividades, este, eh, de actividades productivas, entonces se hace una coherencia estructural, que es todo el funcionamiento político y todo el escenario político que se, que se construye en torno a esa nueva dinámica que, que se adquirió. Eh, entonces, en, en ese sentido es como, como comentarios relacionados con la escala, ¿no? que pasa por un momento ontológico y por uno epistemológico para después tomarlo como referente. Y creo que esa, esas pistas las puede dar de qué río mayor se desprenden estos ríos, estos ríos pequeños, no que, que si bien ese río mayor no es objeto de estudio, como bien nos lo comentaste, este, pero pues sí tiene que ver con el funcionamiento ¿no? de, 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 de los ríos este, pequeños. Eso, eso respecto a la escala lo otro que te quería comentar preguntar perdón es si has considerado alguno no, no porque se tenga que tomar así ¿eh? algún algún concepto como territorio cuenca o el mismo espacio no que dialoga muy bien con la escala espacial este la, la preocupación es por lo siguiente como que como que los hechos no ocurren en el aire no. Este, sino que se se apalancan se establecen en un territorio en el espacio entonces creo que, que hablar de estas condiciones materiales del territorio y también de las inmateriales como que nos da muchas pistas no eh, y lo, se lo comenté a James Linton ¿eh? cuando hablando de, de, de el ciclo hidrosocial yo le dije es que en tu análisis veo ausente el referente territorial el espacial no entonces, lo, en muchos trabajos lo sigo viendo ausente, ¿no? Y el ciclo hidrosocial, pues obviamente no se da en el aire, o sea, va transformando el territorio, ¿no? Va transformando el espacio. Y finalmente, la cuestión de la información a nivel local, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Creo que a nivel local, eh, en, en un proyecto que hicimos acerca de la generación de la información, encontramos como, como equipo, este, ahí participó Adriana, participó Citlali. Encontramos que la mayor parte de la información se genera a nivel local. Es decir, las organizaciones sociales y demás tipos de, de, de organizaciones generan cantidad de información que, obviamente, al pasar por los filtros de ir subiendo a la, a, hacia las esferas más altas de la burocracia hídrica, pues esa se, se pierde, ¿no? Se va perdiendo en el camino. Y siempre se dice que pues, no es información de calidad, que no es comprobable, pero creo que los hechos han demostrado que que, que justa esa información que se genera a nivel local es el contrapeso saludable, ¿no? Con que, que se hace con, con estas injusticias en cuanto a la gestión y a la administración del agua. Entonces. Eh, eso nada más comentarlo que ahí tienes una beta de, de, de oportunidad para fortalecerla para para encontrar esa relación no si es que a ti te interesa hacerla del agua que se genera a nivel este perdón de la información que se genera a nivel local este nosotros encontramos cantidad de, de, de actores que lo hacen y este y, y, y pues por ahí este si si te sirve eh, podemos compartir el catálogo no que que tenemos. Entonces, nada más sería eso. Ahí dejo mi, mi intervención. Gracias. Sí. Gracias, Antonio. Ajá, y si te parece, Huichu, igual y Wally podríamos eh, dar pauta para que tú sí. abordes un poco sobre estas preguntas y después damos pauta a las preguntas o comentarios de Adriana y de Cindy. Sí, gracias. Este, Antes de responder a Mariela, este, empiezo. Un poco con algo de lo que comentó Toño, el tema de la escala, lo, la diversidad de usos, que es lo que mencionaba al inicio de la presentación, ¿no? Tenemos un país con dos millones de kilómetros cuadrados, una, una, una grandísima diversidad este, biológica, cultural, climática, etc. ¿Cómo le hacemos para que en medio de ese tamaño de país, en medio de esa diversidad cultural de acceso a la información, etcétera etcétera podamos... Documentar o registrar lo que sucede con los pequeños ríos. Es una tarea realmente imposible. El asunto es de que la propuesta radica en que los ríos que se estén monitoreando, pues, bueno, primero tiene que haber un interés en algún conjunto de actores interesados en transformar esa situación. Desde la perspectiva transdisciplinaria, se, se parte de, esa, de, de identificar qué información se tiene. ¿Qué información hace falta generar y qué situación se pretende transformar? Entonces, en ese proceso nosotros identificamos, por ejemplo, o estamos proponiendo la utilización de una aplicación en celular que ya está demostrado, digamos, los sesgos que puede tener en términos de registrar los volúmenes o caudales que lleva el río, eh, las observaciones de tipo... este subjetivo que hay alrededor sobre el entorno, qué utilización tiene el suelo y eso se documenta, esa aplicación ya existe, está aprobada desde hace algunos años, la coordina la Universidad de Zurich y entonces eso nos puede ayudar para dar ese salto en lo que mencionabas Antonio sobre la información local, porque esto de los usos o los tipos de cultivo, la ganadería que hay en la zona que mencionaba Mariela, ese se tiene que documentar definitivamente porque... También eso va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, los mecanismos de acceso, en la propuesta inicial, es decir, de, como punto de partida, es que a lo largo del tiempo las coyunturas pueden variar la posición de las personas, de las instituciones y los arreglos de poder a diferentes escalas. Por poner el caso, eh, a principios del siglo XX, nunca se cuestionaba si había falta de disponibilidad de agua. Al contrario, el agua era un problema. Se desecaron lagos, se desviaron ríos. Eh, por no ir muy lejos, aquí un tercio del agua de Chapala, un tercio del agua de Cajititlán fueron desecados para abrirlos al cultivo. Ese no era un problema, era otro contexto. Los bosques también fueron un problema hace décadas. Tenían que abrirse las tierras al cultivo, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahorita probablemente en, el, en los años venideros va a transformarse y eso. Tiene que tenerse en cuenta efectivamente, como tú dices, Toño. Ahora, el tema del acceso a la información. Decía yo que en la propuesta que tenemos, consideramos tres aspectos: flujos de agua como el indicador de lo que es la dinámica del río, su salud, etc. Eh, las infraestructuras que intervienen en esos flujos de agua y en ese pequeño ciclo que ocurre alrededor de los ríos, en todo su conjunto. Y el tema legal e institucional. En el tema legal institucional está también la generación de información. La única autoridad facultada legalmente en el país, porque estamos hablando de que la, la gestión del agua se realiza a nivel federal, entonces tenemos que buscar que la entidad que genere información también ten, sea paralela a la, a la autoridad del agua y esa autoridad es el INEGI. Entonces el INEGI genera información todavía a escala unos, a unos, a unos 50.000. Es cierto que tenemos modelos científicos, herramientas geográficas, modelos de sistemas de información geográfica, etcétera, muy potentes cada vez más, con resoluciones increíbles, pero legalmente todavía yo veo muy difícil aplicarlo. Y más que aplicarlo, extenderlo. Entonces, digamos que lo que estamos proponiendo a nosotros es, eh, sin pretensiones de transformar el marco legal, más bien, cómo lo podemos aprovechar lo que ya existe en la constitución, en la ley, en las normas este, municipales, para que eh, se soliciten participar en, en, en la gestión de esos ríos. La ley de agua nos, nos dice que tenemos los organismos auxiliares para la mejor gestión y sustentabilidad del agua. Ninguna opera bien. No es cierto, es una falacia. Pero lo cierto es que... Los actores locales intervienen, como ya decía, de manera cotidiana, todos los días, en la transformación de esos pequeños ríos, para bien o para mal, metiendo su ganado. Este, metiendo su ganado, por ejemplo, depende de la intensidad, pero está comprobado que nada más sacando el ganado, solamente una cerca de alambre, dependiendo de la, de la zona climática, se puede recuperar solito en tres años. Y si le ayudamos un poquito, la recuperación puede ser más equilibrada y rápida, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que buscamos cuidar sobre este asunto de los fenómenos espaciales que mencionabas, eh, Toño, es eh, cuidar que hay una correspondencia entre lo que es el fenómeno, los flujos de agua, las instituciones y la posibilidad de operarlo. ¿no? ¿Por, el, por el... Sí, sí. Muchas gracias. Pues entonces eh, abrimos pauta para que Adriana puedas comentar o hacer una pregunta. Sí, gracias. Este, un saludo, me da gusto verles a cada uno de ustedes. Y una disculpa por pues no, no, no ingresé a tiempo, Mil disculpas, pero este, gracias Eliodoro también por tu. Por lo que escuché, y estoy totalmente de acuerdo en, en los pequeños ríos y también en los actores locales. Y ahorita, con lo que estabas explicando, también eh, se confirma la pregunta que tengo. Bueno, en un, un ejercicio que hicimos acá del, del, del río Jiquilpan, y también viendo la posibilidad de que solo está administrativamente en una. En, en una municipalidad, es decir, no tendría que negociar con, ningunos otro, con ninguna otra, ni vecino, ni municipio, ni estado, lo cual yo veía como una oportunidad para eh, implementar acciones de, eh, de trabajos, no solo de saneamiento, sino también de, de formas de acceso al, al agua, a las zonas de ribera, la diversidad y todo lo que implica este, el río. Tengo algunas dudas con lo que tú señalas y no sé cuál ha sido tu experiencia. Uno tiene que ver con el, el manejo del conflicto, los actores locales que manejan instituciones no formales, pero desde luego ahí están también las formales, aunque en este caso con una carencia total de información. Pero los actores, este, perdón, las instituciones informales que manejan los actores locales, pues sí, sí, sí es clave. Y aquí el asunto es que en la parte alta, la pequeña ganadería familiar eh, de importancia en la producción de alimentos y también en el mantenimiento de familias de tipo tradicional, por lo menos lo que yo observé es que sí tiene un impacto llevando a sus animales a, a brevar este, y también un tanto de contaminación, pero no es el tema principal eh, fundamental en este caso sino que son en la parte baja las empresas agroexportadoras las que aprovechan el agua en la parte baja y que no permiten que haya un aprovechamiento del agua en la, en la parte alta. Entonces me decían los ganaderos y las comunidades, ¿de qué manera podemos tener algún tipo de acción para mejorar la, la parte del, del río? Si sí, luego luego se vienen hasta con pistola, y además de otro tipo de amenazas, los, los beneficiarios que son de la cuenca baja. Entonces ahí estaba un conflicto: una, entre la producción de alimentos, de la, de la pequeña agricultura, en este caso también a, a, este, pecuaria, de tipo familiar, quienes tienen acceso, uso y control del agua. Y esos conflictos, aunque sea de actores locales, de qué manera eh, se puede estar mm, tomando un asunto ya de, no sé si de gobernanza, seguramente sí si de gobernanza, o de acción, acción pública, no necesariamente eh, exclusiva del gobierno, sino de los actores, para generar este cambio favorable en lo que es. El, el río todo lo que constituye eh, y, la, y el acceso a los flujos de agua no sé en este caso cuál ha sido su experien tu experiencia porque sí es una gran discusión o sea es una agricultura es pequeña agricultura familiar de importancia para la para el consumo local y regional y eh, se vio que no son los que impactan ni en contaminación ni en consumo de manera Importante como las aguas residuales, por ejemplo, no tratadas de las pequeñas localidades y de el área eh, urbana de una ciudad media, que sí está eh, cambiando la calidad del agua en, en el río. Solo por ilustrar mi pregunta. ¿sí? Muchas gracias, Adriana. Y bueno, para unir y ampliar el, los comentarios, Cindy. Te, te cedo la palabra y después damos paso a los comentarios que tenga Eliodoro Sí, muchas gracias. no Muchas gracias, dicho muy interesante el, el trabajo que, que están haciendo y como dices, buscando resultados más, más tangibles. Digo, yo quería como eh, pues reforzar tu comentario de la importancia de, de cómo tenemos esa separación eh, Supuesta entre agua superficial y agua subterránea este, en el sistema de gestión y en la información, pero yo creo que incluso es un reto este, en la investigación no reforzar esa separación en cómo conceptualizamos este. Los, los flujos de, de agua, ¿no? Y como la información está estructurada de esa manera y, y los proyectos y demás, este, creo que realmente es, es un reto tratar de, de entender las interacciones o tener noción de las interacciones y, y reflejar este, eso en, en cómo también este, conceptualizamos las, las problemáticas y me parece que es interesante observar eh, qué tipo de actores están aprovechando los diferentes eh, tipos de, de flujo de, de agua que parece que, digamos, el agua subterránea queda más al, al sector privado y las aguas superficiales se ven como la opción más para este, los usos público urbano. Pero, en fin, ese es como otro tema. Eh, tenía como dos preguntas este, con, con base en lo que eh, presentabas. Y uno tiene que ver con lo que mencionabas de la posibilidad de solicitar atribuciones federales desde um, administraciones locales para poder gestionar. Um, digo, poner eso quizás un poco en duda porque aunque sí está rebasada la autoridad y creo que se reconoce como rebasada, tampoco um, creo que haya disposición a soltar atribuciones legales, ¿no? O sea, porque eh, como sabemos aquí en el caso del río Santiago, el gobierno de Jalisco en reiteradas ocasiones ha solicitado atribuciones federales para poder inspeccionar descargas a cuerpos de aguas nacionales y con Agua siempre ha dicho que no. O sea, aunque con Agua no pueda, no creo, digo es mi sería mi hipótesis por en base a la experiencia. Y relacionado a eso, este, tanto desde municipios, gobiernos locales, como desde comunidades, actores concretos, eh, ¿qué disposición a participar eh, en esta gestión han encontrado? Y si lo han intentado en los dos espacios, digamos, con actores locales, tanto en la zona de la costa como en la zona periurbana. Y qué diferencias han, han encontrado, porque en la zona periurbana eh, quizás es un mayor reto, ¿no? Esa apropiación del territorio eh, periurbano, pues, este, y cómo lo, lo están trabajando, entonces, en los dos espacios. Y finalmente, con este tema del acceso a la información y un poco el rol de la investigación y el cambio de, de la política científica, eh, me cuestiono un poco si realmente este cambio en, en la política científica ha tenido los resultados, bueno, no los deseados, porque creo los resultados deseados no lo ha tenido, o sea, estoy hablando de los pronaces, estamos hablando de los pronaces, este, pero aún si ha tenido buenos resultados, o sea, no los deseados y soñados, pero si ha tenido buenos resultados o no, creo que este, podemos cuestionar eso, y de ahí también, ¿cuál es el papel de la ciencia en la generación de, de información? Por supuesto, generamos información importante, pero no podemos suplir, yo diría, este, el nivel de el tipo de información que debía generarse desde actores estatales. Y realmente si este esfuerzo de reforzar la generación de información. Um, está dando resultados este, adecuados, porque al final de cuentas muchas veces vamos a tener que volver a recurrir a las mismas fuentes estatales deficientes, ¿no? Entonces, este, no sé cuál es la pregunta mía exacta, pero creo que estamos a veces sobredimensionando la capacidad y eso a lo mejor pues deja de poner presión sobre quienes debían generar la información. Muchas gracias. Gracias, Cindy. Sí, adelante. Eh, bueno, definitivamente creo coincido contigo, también, en que corresponde, o sea, a, corresponde a la autoridad hacer su trabajo, punto número uno, ¿no? Es decir, las fallas que tiene en términos de gobernanza, de no hacer su tarea en términos de vigilancia, de hacer cumplir la ley, de hacer una distribución equitativa. Del agua, de hacer, buscar la, la sustentabilidad en la gestión integral del territorio, en fin, pues esa tarea no puede ser sustituida por ningún otro actor, pienso yo. Eh, y ejemplos, pues lo podemos ver a diferentes escalas, ¿no? Como menciona Adriana con el tema del río Jiquilpan, eh, surgen una serie de conflictos, ¿no? Yo decía en la presentación, tenemos la, el acceso a la tierra, que te da acceso al agua. Y, y a partir de ahí, si no se dan bien las cosas, como no sucede en gran parte del planeta, desafortunadamente entonces tenemos situaciones de, de conflicto, de acaparamiento de agua, ¿no? O limitaciones en términos del acceso a partir de este enfoque que estamos previ, pre, proponiendo. Entonces, en el caso de los ganaderos a pequeña escala, si de veras es a pequeña escala, es decir, unidades de producción a nivel familiar, lo que yo entiendo de nuestro marco legal institucional es que para los medios de vida está cubierto, está dentro de lo que es el uso doméstico del agua y no necesita ningún tipo de concesión. Lo que se tendría que definir o precisar es cuál es el tamaño de esa unidad de producción que te permite estar cubierto dentro del marco legal este, sin violar la, la ley ni que, que sea sujeto de una sanción. Lo que estamos hablando aquí es que por mecanismos ilegales informales está ejerciendo una presión esta industria que tiene interés sobre determinado flujo de agua y eso es otra cosa, ¿no? El tema de la criminalidad. Ahora sí que tenemos en el país para, para limitar el, el acceso, en este caso al agua, entre otras cosas, o ejercer nada más una presión y control para dejar claro quién es el que manda, pues eso nos coloca, yo creo, en otra situación, ¿no? Eh, mejorar la situación, el estado de un río, creo que, como ya decía, un pequeño río, lo que primero lo define es su, su vulnerabilidad o posibilidad de ser transformado, para bien o para mal. El río Jiquilpan es un río, si mal no recuerdo, bastante grande en términos de su extensión o la longitud del cauce y el tamaño de la cuenca. Entonces, ahí en términos de escala, pues a lo mejor no se puede hacer algo sobre el río Jiquilpan, pero sí sobre sus tributarios. Entonces aquí la idea es sobre los tributarios, que es algo que mencionaron antes, por cierto, ¿no? Este, ¿Qué es lo que define cómo, el, de dónde llegan los pequeños ríos? Pues depende en la definición legal que veíamos en la presentación, pero si nos vamos en la costa, hay pequeños ríos de una longitud menor a tres kilómetros que desembocan directo al mar, no desembocan a un río más grande. O hay ríos pequeños que desembocan a una depresión y desaparece ahí, como es el caso de la cuenca de lo que llamamos acá Laguna de Sayula, ¿no? Eh, y sobre lo que sin mencionaba sobre esa separación que tenemos todavía en términos operativos administrativos del agua superficial y subterránea, yo me quiero compartirles aquí una inquietud que me ha surgido a partir de esta revisión que llevamos, ¿no? En los grupos académicos y sociales que tenemos por acá se discute mucho la posibilidad de pensar en un concepto integral. Que abarque todo el agua, todo el flujo del agua, desde la atmósfera, la superficie, su escurrimiento, todo. ¿Cuál es ese concepto? Y no sé, pero creo que ya lo tenemos. En México le llamamos aguas nacionales a todo lo que sea agua. Y, y yo me pregunto más bien si no deberíamos conservar esa idea, porque en la propuesta de ley que se está generando se está proponiendo tres tipos de agua: el agua superficial, el agua subterránea y el agua de lluvia. Pero otra vez ahí dejamos un montón de, 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 de agua que está presente en otras fases del ciclo que no estamos considerando. Y las aguas nacionales, a lo mejor esa gran categoría que tenemos podría, podría resolverlo si hacemos algunas como adecuaciones, ¿no? el Aquí en esta región es la lluvia la que alimenta principalmente los ríos y los acuíferos, el suelo. Y los actores son los que, inter, los que intervenimos, pues, en modificar esos flujos. Sobre si soltarían atribuciones, pues es que dependen dónde, atribuciones donde, las, donde ahorita las tienen. Es decir, en una porción de territorio que contiene ciertos recursos, incluyendo el agua, o las atribuciones que hay en términos de las aguas superficiales y subterráneas, básicamente, y las aguas residuales, o la que está dentro de una infraestructura, ¿no? Las aguas que están dentro de una infraestructura, incluyendo represas. Yo creo que las autoridades no quieren soltar atribuciones porque, porque tradicionalmente lo ven como una fuente potencial de conflicto. Se les haría más grande el conflicto. Pero yo creo que también en el pedir está el dar, podría ser. Entonces lo que estamos buscando acá, en el caso de, de estas dos zonas de estudio que son tan diferentes. La, la zona de, de la Bahía de Banderas, Puerto Vallarta Nayarit, como ya decía, ¿qué tiene como característica? Que es la región de nuestro país en el occidente de México que tiene la mayor disponibilidad de agua en términos de cantidad y calidad. Y aún así, este año son los primeros municipios que se han declarado en situación de sequía extrema. Pero la economía de esa zona, tanto en el sector turístico como en el sector agropecuario, Depende en gran parte de, ese, de esa calidad de agua, superficial sobre todo, porque su economía está asentada ahí. Entonces, yo creo que se puede generar una sinergia digamos, positiva en términos de lo que es el Instituto Metropolitano de la Bahía, los municipios, estos dos municipios de la costa, eh, porque tienen un poder económico y político capaz de llegar a, a los oídos de ciertos sectores, porque también no hay que engañarnos. No es lo mismo que un municipio, por ejemplo, de Mezquití, que es uno de los más grandes del estado de Jalisco, pero tiene muy poca población, o, o Santa María del Oro, este, tengan posibilidades reales de acercársela con agua y hacer una gestión. Pero hay ciertos, ciertas regiones de nuestro país, ciertos lugares, que sí tienen esas posibilidades. Ahora, ¿cómo, cómo construimos eso en términos de lo que estamos trabajando? Algo habían mencionado antes y quiero decirles aquí un poquito de lo que es nuestro proceso que estamos siguiendo. Nosotros estamos todavía en esta fase. De, este es un modelo ideal de lo que es un proceso de investigación transdisciplinaria para buscar transformar cierta realidad, donde se supone que hay ciertos actores con interés en transformar la, la situación. Entonces nosotros estamos aquí trabajando en la definición de ese problema a partir de las pocas evidencias que tenemos con los actores locales para hacer una primera definición del problema como se los he platicado esta mañana y luego entonces colocarlo en el discurso social y, y científico y buscar una generación conjunta de, de, de soluciones para luego buscar implementarlo. Es decir, ahorita realmente yo diría que no tenemos gran cosa. En términos del proceso de investigación transdisciplinaria tenemos esa primera aproximación y lo que sigue es acercarnos con los actores, Ver ellos qué están interpretando y entonces luego definir responsabilidades para uno y otro. Yo por más bueno que pueda sonar de darles atribuciones a lo local, a lo mejor no las quieren. Pero lo que hemos hablado, por ejemplo, aquí con los vecinos del Iteso, en unas primeras pláticas que tenemos con ellos. A, a, los de la Cuenca Baja son municipio Tlaquepaque, Cuenca Arriba son, son Zapopan y al lado es Tlajomulco. Eso también es bastante interesante de esta pequeña cuenca de apenas 7 kilómetros cuadrados. Y como ya decía, tenemos desde área protegida, uso industrial y uso urbano irregular, irregular. Calidad de agua de todo tipo, en fin, reutilización de aguas residuales, en fin, uso ganadero. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es crear ese modelo, pero resulta que nos enfrentamos a la primera situación que nosotros suponíamos que la gente conocía lo que estaba pasando en esta cuenca porque es muy chiquita. Y lo que ellos tienen en su cabeza es, y lo que le han dicho a las autoridades, sobre todo de Zapopan, que es los que les causan el problema en Cuenca Baja, es que la cuenca es parte de toda la cuenca del ahogado, que es la más problemática que tenemos en la región, o de las más problemáticas, y entonces las autoridades dicen que no podemos hacer gran cosa, es una zona muy complicada, los problemas vienen desde arriba, y yo digo, no es cierto. O sea, la cuenca es muy chiquita es manejable y lo que tenemos que empezar por hacer es generar mapas para proveer información a estos actores locales. Lo mismo pasa con el tema de los ríos si la ganadería puede parecer que no genera un impacto este, lo cierto es de que es como los gatos en las ciudades el principal enemigo de las aves y de la diversidad de las ciudades son los gatos eso se ha documentado de acuerdo a algunos estudios no. Entonces, yo creo que también la ganadería, y vaya que vengo de una familia de ganaderos, este, puede ser el ganado. Eh, por, por, por más chiquito que parezca el impacto, dado que defecan en el caos pero la solución la alternativa a eso es muy sencilla: son abrevaderos y son sistemas de ganadería sustentable como el que se está promoviendo en la costa de Nayarit, entre otras zonas, que con gusto podremos compartirles después en otro momento, ¿no? Eh, no sé si respondía a todo, ¿no? Pero las diferencias de interés en las zonas de estudio, yo diría, más que el interés, es la posibilidad de intervenir y transformar la situación. En la zona de la Bahía, como ya decía, hay un actor que no aparece mucho, pero en mi, en mi opinión puede tener una, un gran peso en la, en la política pública, es la Asociación de Empresarios de la Bahía. En segundo lugar, yo colocaría el Instituto Metropolitano de la Bahía y luego los gobiernos municipales, luego las asociaciones este, municipales de agua, los organismos operadores de agua. Entonces ahí, el, más que el interés también es que tienen la posibilidad de transformarlo. Acá estamos en una situación de conflicto donde las posibilidades son tal vez menores, pero dada la, la presencia de algunos actores en la zona, este, eh, las alternativas que se proponen son diferentes. Decíamos que en la zona de arriba de la cuenca tenemos una zona, un área protegida de bosque de, de pino-encino y una zona residencial de alto valor, ¿no? Bueno, esos vecinos están defendiendo a capa y espada que, que la ciudad no siga creciendo y las zonas que dejaron de reserva no sean construidas con, con vivienda, porque han cambiado el plan de uso de suelo. Entonces, ellos están defendiendo la protección. Cuenca abajo. Están utilizando aparente, yo pienso que de manera irregular, pero no lo aseguro, eh, la extracción de aguas residuales para reutilizarlo. Eso es positivo. Y más abajo está la gente interesada en buscar soluciones para que el predio que sigue todavía sin uso se, se transforme en un área de, de, de parque, de conservación, un parque lineal, el río, en fin, ¿no? Es una cuenca, les digo, de 3 kilómetros de largo. 7 kilómetros cuadrados y la posibilidad que hay en términos de, de transformación depende del interés, sí, pero también de la posibilidad que hay de transformar la situación. Sí, muchas gracias. Es súper... Inter... Ah, adelante. Va en ese sentido. Eh, bueno, primero, eh, qué gusto escucharte, Huicho, y tu proyecto, me gusta mucho tu presentación. Este, también me parece que es muy ilustrativa para quienes no conocemos la región, o sea, nos queda claro. Pero ahorita, eh, bueno, desde que te escuchaba me surgió esa duda y ahorita que lo abordaron así con más detalle, eh, lo de la posibilidad de, de eh, generar o solicitar estas atribuciones en lo local, eh, mi duda sería si... ¿Eso no podría también de alguna manera facilitar como la captura política en estos espacios pequeños por actores, digamos, eh, con más poder este, y que aunque están defendiendo, por ejemplo, esta zona residencial, ¿no? que dices que, tiene, que tienen un interés por mantener el espacio y todo, pero finalmente eh, atienden como intereses particulares, sí. no, no de la comunidad y que a lo mejor pudiera generar como esto en un mediano o largo plazo no sé eh, esa duda me surgía pues al, al escucharlos si y solo era eso perdón por interrumpir de pronto bueno pues solo por agregar un comentario este Joan Martínez y bueno de acuerdo a lo que se recoge en campo quienes defienden el medio ambiente dice, se dicen a sí mismos es que no somos ambientalistas sencillamente buscamos defender nuestro entorno nuestros medios de vida no entonces, sí, para unos es esa, esa, ese parque lindo, para otros es sencillamente no tener la molestia del olor a agua sucia todo el tiempo, mosquitos, en fin, ¿no? Sí, muchas gracias, Ivonne. Gracias, Wicho. Definitivamente hay. Es interesante conocer no solo qué se está haciendo, como bien lo dijiste, también conocer qué es lo que la comunidad quiere porque efectivamente yo también eh, lo que estudio está más enfocado a al ámbito comunitario, la provisión del servicio de agua potable que aparentemente hay un, eh, un hay autoridades municipales que se encargan de este servicio, sin embargo, ya en lo local, no necesariamente en el ámbito municipal, los intereses de la población son diferentes y también lo que buscan es no solo mantener ese arraigo, esas raíces hacia los recursos naturales de, de la zona en la que habitan, sino mantener la calidad de esos recursos para eh, prolongar la durabilidad, eh, un uso más equitativo, etcétera. Y. Aquí coincido con lo que dices, o sea, sí es importante eh, a lo largo de este proceso de investigación en algún momento acercarse y eh, conocer qué es lo que la comunidad o las comunidades están buscando, qué quieren, cuáles son sus intereses, qué intereses priman más sobre otros y hasta dónde llega el alcance de acción que ellos van teniendo con respecto a las autoridades, ¿no? Porque también al formar, al ser ríos pequeños, sí es muy probable que haya un mayor margen de acción. Pero también cuando esos pequeños ríos forman parte de una gran cuenca y, y son ríos, pues sí que, por supuesto, por la cate, porque llevan agua y ya están dentro de la categoría de aguas nacionales, pues ver el margen de acción que las autoridades federales pueden permitir sobre esa área, ¿no? sí que más adelante ojalá tengamos oportunidad de escuchar eh, y conocer parte de los resultados que, que van saliendo de esta investigación da para mucho y yo me quedo pensando en esa eh, sincronía y esas coincidencias que llegan a ver aquí ya uno lo de las dos de dos áreas temáticas no solamente ver lo que sucede a nivel territorial en espacio Iniciando. Yes. y lo, me viene perfecto pues sus comentarios, su retroalimentación, esto que decías Esteban, eh, de revisar otra vez, como ya lo decías antes, ¿no? el tema de la ley europea y ver ahí qué lecciones podemos sacar que sean de utilidad al contexto este, mexicano, el tema de los ríos binacionales definitivamente, y sobre la información privada, pues el, el tema de, de, desde la perspectiva de los mecanismos de acceso se dice que la información configura todas las formas de acceso, en este caso el agua, ¿no? Y si mal no recuerdo, te escuché a ti o no recuerdo a quién hace tiempo ya, que normalmente las decisiones a, a través de información privilegiada se toman 10 años antes en promedio de que la gente se dé cuenta de que se tomó esa decisión. Y de eso hay muchos ejemplos, ¿no? Sobre todo en términos de infraestructura hidráulica y de derechos de agua. Entonces, sí vale mucho la pena estar atentos a esa información clave, pero no podemos saber todo. O sea, este ejercicio que ha hecho Flaxo de coordinar esta plataforma de información, creo que ha demostrado ese asunto, ¿no? Es imposible recuperar toda la información. Yo creo que tenemos que ser más estratégicos en función, ya sea de resolver problemas o de, o de prever posibles situaciones que todavía no ocurren y también de conservar lo que está bien manejado, ¿no? Sí, no, y hay que ser humildes también. Cuando sí. uno lee los informes de Naciones Unidas, honestamente, hay un informe más o menos reciente que dice, cada vez tenemos más información y menos conocimiento a nivel planetario, ¿eh? con el sí. agua. O sea, tenemos cada vez más información, más teorías, más metodologías, como tú decías, para capturar información y cada vez sabemos menos. ¿Cómo puede ser eso? Es una... Contradicción aparente y quizás no es una contradicción. Sí. Es otro tema, quizás, para examinar, ¿no? O sea, ¿a quién le está sirviendo esa <laughs> paradoja? Quizás es la pregunta. ¿no? Sí, exacto. Bueno. Okay. Así es, tenemos eh, a Antonio, tiene la mano levantada, quisiera participar. Antonio, por favor. Sí, gracias, Citlali, nada más para abonar algunos puntos. Eh, aparte de, de estos artículos de, sobre ríos urbanos que comenta Esteban, hay un proyecto que hizo el doctor Jorge Legorreta, no sé, aproximadamente 2009, un poco antes, en el que precisamente su, su, desde la UAM, desde la UAM Iztapalapa, me parece, la Universidad Autónoma Metropolitana, la propuesta era rescatar los ríos urbanos eh, vecinos de la Ciudad de México para que se limpiaran y, y fueran quienes abastecieran de agua a la, a la Ciudad de México. Él, él decía que muchos de esos ríos este, se contaminaban, o sea, yo, el agua de lluvia escurría y se iban a la coladera y, y se contaminaban, se perdían. Entonces, este, que la idea era rescatarlos desde antes para poder este, ser una fuente de abastecimiento más para la Ciudad de México. No recuerdo exactamente el, el nombre, pero seguramente ahí en la, en la red hay algunos, ¿no? Este, la, la otra cuestión tiene que ver. Eh, si bien el, 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 el rescate de los ríos, de los pequeños ríos, se puede hablar desde un nivel local, ¿no? Desde un nivel de análisis local. Este. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Eh, no, no, no estoy tratando de desconocer el trabajo que se hace de manera local, la gestión comunitaria, etcétera, pero también no podemos caer en una falacia individualista, lo local siempre viene conectado con algo general, y es precisamente esta parte del, del funcionamiento de las cuencas, ¿no? Las cuencas, incluso hay cuencas internacionales, ¿no? Este, cuencas vecinas entre ríos que están en conflictos, etcétera. Y creo que el, el acceso a la información es un ejemplo de ello también, ¿no? Este, precisamente derivado de ese mismo informe de, de Flaxo, donde tuvimos posibilidad de oportunidad de colaborar también, esas, esas empresas, esas grandes empresas que producen información. A manera de complemento, nosotros identificamos a las pequeñas empresas que producen información, que generan información, que es más difícil todavía encontrarlas, ¿no? Porque las grandes empresas, pues bueno, uno las rastrea, tienen páginas web, etcétera, pero a nivel local hay empresas, asociaciones civiles sobre todo, que se encargan de generar información. Y hay otras que, que, volviendo a lo mismo, de que siempre hay que llevar la relación de lo general a lo particular y viceversa, de un nivel general a un nivel local y de un nivel local a uno general. Este, muchas empresas de esas grandes, incluso instituciones educativas y centros de investigación, contratan a estas pequeñas empresas ¿eh? para que generen la información que después les venden, después les compran, ¿no? Entonces, desde ahí se, hay una toma de decisiones impresionante y mucha información a la que no vamos a poder tener acceso porque es el insumo de esas pequeñas empresas, ¿no? Entonces, obviamente, no la van a poner a disposición eh, pública porque pues es lo que ellos venden. Y desde ahí se toman decisiones. ¿eh? Incluso el IMTA contrata empresas de, de estas que estoy hablando. ¿eh? La Facultad de Ingeniería de la UNAM y, y un montón de, de lugares. Aquí en México, yo podría hablar que del rastreo que hicimos encontramos a cinco, a diez, perdón, a diez que operan a nivel nacional, ¿no? Que tienen presencia en todo el, 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 el país. Entonces, ese tema de la información da para, para muchísimo, ¿no? De la privatización de la información, sobre todo. Entonces, este, para finalizar, ¿qué nos lleva a hacer esa relación de niveles? Multiescalares, le llaman por ahí. Pues a ver qué, qué es lo deseable al momento de transformar la realidad. no La realidad no se interpreta, se transforma, ¿de acuerdo? Pero ir de lo posible a lo deseable, ¿verdad? Una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que, lo que se puede hacer, lo que ya a nivel del terreno se puede conseguir. Entonces, para eso nunca hay que olvidar la conexión general, porque de ahí se condicionan muchas de las de las decisiones y de las relaciones sociales, políticas y económicas y culturales que se llevan a cabo a, a nivel local, ¿no? Es es mi punto de vista al respecto y pues hasta ahí lo dejo. Gracias. Gracias Antonio. Sí. No sé si Huicho quieras añadir algo más. No nada. No, muchas gracias. Sí. Yo creo que es tiempo. Sí, muy bien. Sí, pues mira, por mi parte agradecer el esfuerzo, esta presentación, sin duda muy enriquecedora para todos, para ir conociendo otra partecita más de los territorios en los cuales hay alguna situación eh, vinculada a temas hídricos, en los cuales eh, algo sucede y aprendemos mucho. No solo de México, en el caso de la presentación es eh, del día de hoy fue de algún espacio dentro del territorio mexicano. Y eh, en otras ocasiones incluso abriendo espacio para conocer lo que sucede en otras partecitas del, del mundo. Muchísimas gracias. No sé si Esteban quisieras eh, comentar algo más. No, no, solamente luego por email vamos a recordarles a los miembros del área que están participando eh, para afirmar, ver cómo vamos a seguir, cuáles son las próximas ofertas de presentación. O sea, teníamos. Pero bueno, gracias, ha sido muy bueno, Huicho, de nuevo. Vamos a ponerlo este, en YouTube para nuestro, <laughs> digamos, registro de los <laughs> seminarios. Todos están invitados, estamos en un seminario horizontal, abierto, que estimula la participación de todos y todas. No, no solo de profesores, sino incluso en el AT3 acabamos de hacer un seminario donde los que hablaron fueron miembros de una comunidad indígena, que fue muy, muy interesante. O sea, no había académicos, fueron no. indígenas con formación académica, pero indígenas, ¿no? Fue muy simpático, gente de Guatemala. Y ahí podemos hacer eso, ¿no? Sí. Adriana creo que está levantando Era... la mano. No encontré la manita. Ah. Perdón, buen día. Yo, ay, cómo le hago. Este, agradecerles es un gustazo, ¿no? Verlos, escucharlos, este, reconectarme, este, muy agradecida. Gracias, Eliodoro, este, por tu presentación maravillosa. Espero que funcione porque acá tenemos no mucho donde aplicarla, este, eh, la metodología y bueno comentarles. No sé si Antonio, este, o Esteban ya ya les comentaron, pero bueno, estamos este, organizando el segundo coloquio de cuencas y territorios acá en, este, sobre las temáticas de conflicto y demás. Y pues de una vez invitarlos este, a, 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 a que participen, a que este, podamos mantener este diálogo y esta construcción. Colectiva del Conocimiento, ¿no? Desde la Waterlat, este, será en agosto, este, ya está, bueno, en la página de, de, de la Waterlat y de varios de nosotros, este, pues cordialmente invitados, invitadas. Muchísimas gracias. Muy, muy bien. Perfecto, Adriana. Sí, hemos circulado más que nada en las redes sociales. Sabemos que por lo menos va a haber una mesa que la van a hacer colegas de Colombia, o la van a proponer colegas de Colombia y de Argentina. Así que al menos ya hay una que están trabajando en eso y espero que haya otras, por supuesto, y que sea un buen evento. ¿no? Les deseamos lo mejor en la organización. Bueno, yo estoy ahí con ustedes, pero me parece genial que eso lo podamos hacer. ¿no? Bueno. bueno, de mi parte estoy bien, así que creo que... Pues sin más, también agradecerle la presencia a cada uno de, y a cada una de ustedes. Eh, por supuesto, estamos abiertos a recibir otras propuestas para pláticas y estamos atentos a las que a las que vayan surgiendo, incluso de las personas que el día de hoy no están presentes. Así que ya por vía, vía correo electrónico estaremos en comunicación para vernos eh, próximamente. Gracias. Muy bien, un gusto, un gusto. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. a todos. Eh, Bye. Seguimos Bye. en comunicación. Bye. Chao. chao, chao. Gracias. chao.